decir que soy vida. Fue necesario vestir mis pies con el yugo de mil batallas. Mi nombre y mi rostro son de mujeres combatientes. Se irán dibujando con estas pinceladas de recuerdos, de reflexiones, que están hechas con la distancia que nos da el tiempo. Con estos recuerdos, yo quiero rendir un homenaje a mi madre, de quien heredé la rebeldía, la sensibilidad social, y a mi padre, quien me legó su vocación de hormiga. Los dos fueron importantes en mi decisión de tomar las armas y también en tener el coraje para dejarlas. He decidido compartir parte de la historia de mi vida a un referente que, entre otras, tuve y he tenido en toda mi historia, en el trasegar que me he planteado como mujer, como madre, como hermana y, por supuesto, como excombatiente, por razones de la lucha y razones de la seguridad con que debe trabajarse, acudir al uso de nombres, de seudónimos. En distintos momentos tuve diferentes. Entonces, pero creo que todos esos nombres, que todas esas personas eran simplemente una manera de llamarme en un espacio y unas circunstancias determinadas. Entonces fui Gladys, fui Mabel, fui Nancy, pero en la concreta solo soy una persona que soy esa, América Millares, Ada América Millares. A mí me gustaba mucho jugar con mis hermanos, jugábamos de noche en un corral que mi papá tenía y jugábamos con la luna clara, jugábamos el toro. Ya después me tocaba de ayudarle a mi mamá, digamos los oficios varios de la casa, mi papá tenía obrero y eso. Y también estudié, yo llegué hasta el quinto de primaria. Mi nombre es Susana, mi nombre de pila, que me colocaron con el cual pues me bautizaron mis padres, y pues les voy a hablar de lo que fue mi infancia. Lo que más recuerdo pues es que fui una niña común y corriente de una familia clase media baja. Lo que más recuerdo, los momentos felices de mi infancia, es con mis primos en la casa de mi abuela, que vivía en una casa muy grandísima, y nos reuníamos en familia con mis primos y llegábamos a reunirnos como alrededor como de 40 primos. En esta foto estoy con toda la colección de mis muñecas y de mi hermana, porque también eran de mis dos hermanas. Aquí está mi hermana menor, la que sigue, yo soy la mayor, y estamos con todas nuestras muñecas que coleccionábamos. Ahí hay muchas ya que no tienen ya ni ojitos. Pues uno en el campo, lo otro el trabajo más de agricultura. La escuela, que era lo que más le daban a uno, bueno, querían darle como hasta quinto de primaria, pero no, mi mamá quería que estudiáramos. Pero ella sí era muy, muy, ¿cómo le digo? Muy tosca para tratarnos, y eso era a los hijueputazos.
como que no tuve niñez, porque era que ella no nos dejaba desde la escuela. Una, yo me acuerdo que la escuela era en un pueblo, pero las fincas eran lejos. Entonces en el pueblo, la escuelita es cerca a donde estudiamos nosotros, entonces ya sonaba, me acuerdo que era una campana, tin, tin, para el recreo, entonces ella ya estaba subida en un murito, Jessica, acá a gritarme pues para que me venga a la casa. Entonces los recreos míos era o salir a lavar trastes, y en la mañana, que es el recreo que nos daban en la escuela, a las 10 de la mañana un recreo, era ir a dejar, a esa hora en el campo se almorzaba, era ir a dejar almuerzo. No, mi mamá era muy tremenda para tratarnos. Y más a mi hermano y a mí nos daban, uy no, unas palizas, que eso por cualquier cosa, pues, por cualquier cosa era terrible. Me acordé de mi mamá y se me vinieron las lágrimas. Porque salir del hogar te parte la vida. Es una mezcla entre el dolor y la alegría, porque están los dos amores, el amor por los ideales, por los sueños, pero también están las raíces, la tierra, está la chagra, los amigos. Bueno, yo llegué a la guerrilla y empecé a vivir una vida muy fuerte para mí, sobre todo llevar muchas cosas, porque en mí iba mis hijas, iba una familia que había dejado la ciudad al campo. Era terrible físicamente para mí y moralmente muy, muy fuerte. Nosotros somos de una familia pobre, pobre pero demasiado inteligente. Mi madre era una mujer guerrera, en el sentido que guerrera no con armas. Y se buscó la vida para alimentarnos, para siempre pensó en que debíamos estudiar, para hacernos estudiar hasta donde nosotros nos dejamos, hasta donde nosotros quisimos y hasta donde nosotros nos dejamos pulir. Y yo miraba esas angustias que ella tenía, esas dificultades, y miraba cómo habían pues como esas diferencias que otros tenían, nosotros no, y desde ahí va creciendo como esa llamita, cada día se enciende más y más y más, como por la falta de oportunidad que uno tenía. Es muy duro porque uno se tiene que dejar lo que lleva en la civil, digamos. Tiene que dejar lo que lleva en la civil y volver a ser otra persona. ¿Sí? ¿En qué otra manera? En comportamiento, dejar los comportamientos malos, si lleva resabios, si lleva muchas cosas de la civil que no son aceptadas dentro de la fuerza, porque la fuerza tiene unos estatutos y los tiene que cumplir, y son cosas que son a la línea. Si no se hace así, no se puede hacer. A veces uno piensa, pero ¿cómo ocurrió esto? A mí me parece como imposible en aquella época que hicimos esto, ¿no? Por ejemplo, yo hoy en día, yo hoy me parece como imposible, yo digo, yo creo que ya no fui capaz. ¿Por qué? Porque uno como yo entré de 12 años, ¿no? Y eso a uno lo van ahí entrenando de a poquito usted haga esto, uno le van poniendo taritas que uno vaya haciendo y uno se va cogiendo como él dice, como cuando uno llega, cuando un niño llega a una escuela de primaria, ¿no? Al principio las letricas pequeñas y después las otras más... palabritas más así, a las más grandes y así, vacío a uno. En tareita y tareita hasta que uno se va cogiendo ya, cuando ya vienen los entrenamientos militares ya para un frente de combate, pues ya uno sabe cómo, qué es lo que uno tiene que hacer, porque si uno al primer rafagazo no le dan, quién sabe al segundo, ya si al segundo ya se dejó dar, pues eso ya es problema de uno, porque eso ya le dieron el entrenamiento. Cuando decidí involucrarme en la guerra, fue una sensación, en primer lugar, alegría, porque de pronto era innato, me gustaba. En segundo lugar, sentí que se agigantaron los pasos, sentí miedo, porque es una vida difícil, y porque siente que cuando uno empieza
dando los primeros pininos, uno empieza como a, como con alegría, como siente que tiene deseo de avanzar, pero cuando uno ya toma esa decisión, empieza a conocer estructuras, compañeros, coge responsabilidades, entonces siente que cada día se mete más y más y más, y ya es difícil para uno volver atrás. Ya uno no era estar como estar en la casa, como estar en el colegio, ya uno estar por allá, separado del de la familia, de los amigos, uno solo por allá, uno sin saber. O sea, yo decía, bueno, yo me gusta, pero me da miedo porque a la hora de prestar la orden uno se queda solito con el arma. Y nos decía, no, pues hay que estar pendiente del enemigo. Cuando el otro compañero llegaba, decía, mire, ¿qué se ve? ¿Qué se oye? No se oye nada. Pero más sin embargo, uno tenía que estar pendiente de lo que pudiera suceder. Lo que nos decían allá, aquí el que llega aquí tiene que venir preparado para lo que sea, ¿cierto? Bien será que regresa, bien será que no regresa. Cambié las muñecas por las armas, digámoslo así. Me ha gustado mucho lo militar. He sido como muy militarosa, ¿sí? Y me gusta, yo decía, bueno, si el poder hay que tomarlo a la fuerza, entonces hay que, tenemos que empezar pues desde ya. Entonces fui tomando responsabilidades de escuadras, de baterías. Eso me puso más en conflicto frente al Estado porque pues me quemé. Se va y uno camina y va caminando a medida que da pasos adelante, como que quisiera darlos hacia atrás, ¿cierto? Pero hay una idea y una convicción y como una, algo que uno de dentro conscientemente y razonadamente ha decidido, ha pensado, incluso uno valoraba y encontraba que esa decisión era consecuente con los valores y los principios que habían orientado mi formación, lo consideraba incluso como un homenaje a ella. Hay un dolor que uno tiene que aprender a manejar, ¿cierto?, durante todo el tiempo, y no es que al pasar un mes o un año, ah no, eso se cortó, borrón y cuenta nueva, no, porque son cosas muy, muy ligadas, o sea, están ahí y se implican en todo el proceso de vida personal. Yo vengo de una familia que no tiene muertos. Yo recuerdo que cuando era adolescente, mis amigos iban al cementerio el 1 de noviembre en la noche, que uno va a visitar a los muertos, los va a acompañar, y yo no tenía muerto. No recuerdo muy bien qué fue lo que, cómo sucedió, pero me cambio de nombre y dejo de ser pues Susana para convertirme en Dayan. Y empieza una nueva vida para mí, totalmente diferente y que marca bastante mi vida. Para decir que estoy viva fue necesario vestir mis pies con el yugo de mil batallas. Comienza una vida nueva, llena de disciplina, de responsabilidades, de peligros, de zozobras, de angustia, de temores, de miedos. Pero yo me sentía, es difícil de explicar, en el fondo yo sentía que estaba logrando lo que yo quería, y eso, ese deseo, pues era el que no hacía que me detuviera, sino yo seguía, ¿no? Uno, como siempre femenino, pues uno se siente un poco flojo, ¿no?
al llegar a la fuerza, donde hay hombres que están ya preparados y son hombres, porque no hay que quitar que ellos son hombres y que tienen pues más fuerza y más valentía y más decidido a sus cosas, pues uno se siente como menos porque no puede, o en eso que no está uno preparado todavía, uno se siente muy mal porque piensa uno que no va a ser capaz. Ese entrenamiento militar sí era un poquito duro porque lo que uno al otro día amanecía mayugado, molido, y todo, le dolía el cuerpo. Pero entonces eran los primeros, ¿no? Ya cuando uno ya es como todo, cuando ya uno se adapta, ya uno puede hacer un entrenamiento militar 2 o 3 días y ya uno no siente. Porque todo eso es como falta de agilidad para los músculos y todo. Entonces ya uno no siente tampoco ese cansancio así, como uno todavía está joven, pues uno no siente ese cansancio de que yo hoy amanecí mayugada, de que yo todo me duele, ¿no? Ya uno como que va cogiendo el... Cuando uno le toca, por ejemplo, los tocaba caminar 2, 3 meses de noche. A veces le preguntaban los compañeros a qué hora llegamos. Y si el guerrillero no, los decían, es que el guerrillero nunca llega. Usted ha visto que los grupos guerrilleros nunca llegan. ¿Usted cuándo llega alguna vez? Nunca, porque usted camina hoy, descansa 1 hora, 2 horas, tiene que volver, le toca volver a salir. Este, el general se convirtió en Sofía y se fue para la fila. Había un momento difícil, había un momento más, habían este momentos de alegría y de tristeza a veces. Pero nunca me acobardé ni nada. Siempre tuve como una resistencia, Y siempre yo a todo momento andaba con Dios. Dios me protegía en todo. Cuando a uno le gustan las cosas, como le dice el dicho, le gusta, le sabe, ¿no? Pero, o sea, yo afronté las cosas con muchas dificultades, pero logré superar las cosas. Y... Uno adquiere mucha experiencia y lo forma así. En una parte lo hace como más duro, o sea, en mi caso me ha hecho más, cada día ser como más dura. Ahí aprendimos a compartir las cosas, a ser buenos compañeros, a mirar por los demás, a ser amable con la gente. El hecho de que uno tenga un arma no es que uno sea más grande que los demás, sino que uno ser la misma persona. Como más realista, o sea... colocar los pies sobre la tierra, realmente qué es lo que estamos viviendo. Yo, a pesar de no estar ya en el cuento este, yo hablo con mis hijos, les hablo mucho lo que está pasando y por qué nos pasó a nosotros también eso, por qué a la gente la quieren callar también cuando está ayudando a una comunidad, cuando está ayudando a alguien. Cuando uno está en combate, uno ve la muerte agazapada en cualquier rincón, detrás de una mata, o a la vuelta del camino, o en el filo de la montaña. Adaptarse a ese mundo masculino significa renunciar a una cantidad de maneras de ser mujer, por decirte algo, a la expresión de los afectos y de los sentimientos, porque ese mundo masculino te exige unas ciertas durezas, unas ciertas maneras de ser, y sobre todo si eres una mujer mando, con responsabilidades de mando sobre tropa, te exigen caminar de una determinada manera, tener una voz de mando determinada, simular que no te duelen las cosas, para no mostrar las fragilidades. De las cosas más duras para mí enfrentar en el monte fue justamente la guardia, ¿sí? Tener que hacer guardia más que el mismo esfuerzo físico. Recuerdo que en la parte física uno como que se decía simplemente soy capaz, lo puedo hacer, no tengo limitación, el tamaño de los cuerpos, la contextura no puede implicar, y la verdad es que en eso a veces se hacían esfuerzos sobrehumanos. Una de las primeras marchas que tuvimos,
Fue una marcha larga de unas 13, 14 horas en la que debimos cargar un morral no técnicamente elaborado, no era con almohadillas, eso era como con unos lazos, con cabullas. Acá cargábamos una munición que teníamos que llevar a un sitio. Fue terrible, o sea, para mí fue terrible. La verdad es que a mí los hombros me sangraban, me insolé, pero nunca permití que alguien cogiera mi morral, que me quitara la carga, nunca me planteé que no podía llegar, tanto así que en la parte final de esa marcha llegamos una madrugada a un rancho y la parte final ya sobre las 5, 5 y media de la mañana, yo no la caminé, sino que yo la avancé realmente a rastras. Y yo tenía que mostrar que yo era una persona valiente, que yo era capaz de estar allí. Pero la verdad que en el fondo no lo era. Yo no fui capaz de decirle a nadie que tenía unas vejigas inmensas en la planta de mis pies, imagínate. Y entonces yo, cuando se vinieron a dar cuenta, pues me decían, uy, que usted por qué no avisó, usted por qué no dijo. Pero yo decía, para mí, pero cómo voy a, o sea, no puedo decirlo porque van a creer que no soy una persona que es capaz de estar aquí, no puedo mostrar debilidad, no puedo, tengo que mostrarme fuerte, ¿no? Que porque el compañero es hombre, que usted tiene que hacer esta tarea más pesado, que porque usted es mujer más livianita, no. Si el compañero va a un frente de combate y usted tiene entrenamiento militar, ahí va usted al lado. Si usted va a una cocina a hacer una comida y va con un compañero, va y cocine con el compañero. Si usted le toca rancho y con una compañera, va y el compañero también. Eso no hay, o sea, no hay como que porque usted es mujer hay que estimarlo, o que porque usted es hombre tiene que hacer los trabajos más pesados, no, eso es todos iguales. Todos iguales, ¿por qué? Porque la ideología de nosotros era que ¿de qué está hecho el hombre y de qué está hecho la mujer? Del mismo material. Ah, no, cuando estábamos allá nos decían, bueno, cuando le entregamos el fusil, y el fusil es como su marido, porque es el que lo defiende, es el que la protege, es el que la ayuda. El que deja botado fusil es como perdiendo el marido. Uno se compenetra tanto con la montaña que termina oliendo a monte. A veces sentimos que una parte de nosotras se quedó en las montañas, porque en ella vivimos los sueños, el amor, el dolor. En ella se quedaron nuestros muertos. Y yo creo que las montañas ya no son las mismas sin nosotras. Las montañas eran nuestras aliadas, nuestras amigas. Las montañas seguramente se quedaron vestidas de nuestras ilusiones. Sofía aprendió a cargar esa arma como una dotación que le dieron a ella, para que ella se defendiera con esa arma. Desarmarla, limpiarla, hacerle aseo y cuidarla. Ya uno no estaba agarrando losa, sino era un arma. ¿Ya? Era una arma que tenía encima y que era una responsabilidad que uno tenía. En la guerra se espera todas esas cosas. Ya. Pero bueno, con la fe que yo tuve, de tanto que yo le pedí a Dios que me ayudara, pues mi Dios a mí nunca me permitió que me pasara nada. Yo insisto en que de todas maneras el arma, el contacto con el arma, había que llevarla siempre, había que llevarla muy consigo, había que llevarla muy encima. A veces había incluso que abrazarla en las noches para tenerla con uno, para tener la posibilidad de reacción inmediata si era necesario reaccionar de manera inmediata. Pero no dejaba de ser lo que es, ¿cierto? Un cuerpo frío, un cuerpo rígido que no proyecta para nada algo que se construye, ¿cierto? Para decir que estoy viva fue necesario vestir mis pies con el yugo de mil batallas. Para decir que yo existo tuve que renunciar a la vida, cambiar la humedad de mi cuerpo por el dolor de un
vida. Yo creo que la guerra duele. Esa es una primera afirmación. La guerra duele profundamente y duele a hombres y mujeres. Creo que además los resultados de la guerra, los resultados de la guerra en muertes y en pérdidas humanas, en, digamos, en afectividad, en duelos, etcétera, pueden afectarnos más a las mujeres que hemos estado socializadas como cuidadoras de vida. Psicológicamente queda uno muy mal. Por ejemplo, mi compañero me lo mataron allá. Yo tuve un matrimonio allá y mi compañero, a mí me quedó un niño de 3 meses. Entonces, para mí fue muy duro. No ha podido superar eso. Entonces, porque era un compañero espectacular. Para mí era muy claro eso, que tenía que mostrar fortaleza. Y entonces esa Susana de antes empieza como a quedar atrás y a formarse una nueva persona. Entonces es la Dayana que tiene que ser fuerte, que no puede mostrar debilidad, que tiene que ser una mujer echada para adelante, que tiene que atreverse a todo, que no puede mostrar miedo, que si tiene temores los tengo que ocultar como si no existieran. Ahora tenía que someterme a una disciplina, a un orden, y pues ese cambio fue tremendo. Y fui creciendo así, acostumbrándome. De pronto hoy lo recuerdo con tristeza porque mi corazón se fue como volviéndose como muy duro porque como no tenías cabida para mostrar tus debilidades, y a veces mostrar uno sus sentimientos es tomado como debilidad. Entonces yo trataba de no mostrar esos sentimientos, y tanto tú te acostumbras a ocultarlos, a hacerte creer que tú no los tienes, que entonces se va convirtiendo uno como en una persona de pronto dura. De pronto ya dejé de llorar, ya no lloraba, sino que ya mostraba más bien, el temor lo mostraba como agresividad, como creyéndome como más fuerte. Entonces ya no daba cabida a esos sentimentalismos. Entonces esa era la Dayana que empezó a formarse ya. Y muy cercana ya a convertirme en muerte, abrí mi pecho, desplegué los miedos, mostré mi rostro y volví en silencio. Yo sí te digo, ya hoy en día, como yo veo ya la situación, la guerra no es buena ni para los perros. La guerra no está hecha para nadie. La guerra en este mundo no es buena para ninguna persona, ni para hombres ni para mujeres, ni para ricos ni para pobres. La guerra, hoy en día, uno viéndolo bien y pensándolo bien, uno debe de estar, es mejor dicho, cada quien trabajando, el que tenga ayuda y el que no tiene, y todos ahí si queremos un proceso de paz, ¿cierto? La guerra deja resultados, ¿cierto? Y desafortunadamente los resultados de la guerra se miden en números, ¿cierto? El botín de guerra se mide así, en cuántos hombres murieron, en cuántas armas recuperamos, en cuántos territorios avanzamos. Desafortunadamente es así. En mi tiempo yo sentía que a pesar de todo tenía un sabor dulce, por el hecho del ideal que uno tenía, porque era un ideal firme, creyendo en construir la paz,
Entonces es un sabor dulce, aunque los tragos son amargos, se puede saborear dulce, porque sabemos que estamos tratando de construir un país mejor. Pero hay algo que es muy cierto, y es que esas muertes duelen en el alma, independientemente de dónde sean, independientemente de dónde vengan. Para decir que soy vida, tuve que recordar mis sentimientos, desenmarañar la confusión y preguntarme. Yo pensaba a veces, o sea, muy para mí adentro, yo decía, bueno, pues ahorita estamos nosotros con las armas y pensamos que con las armas hacemos presión, pero a veces yo me sentaba a pensar, yo decía, pero pues no será que es mejor luchar por las vías legales que gano no más terreno, pero uno ya metido, pues no era como la visión de esto, no mirábamos cómo nosotros, o sea, no en ese entonces y en ese tiempo no había como compañeros que nos guiaran. Cuando estaba en el movimiento armado, escuchaba a las compañeras hablar de maternidad. Yo sentía que el dolor más grande de su vida era separarse de sus hijos para estar en la guerra, porque cuando se reencontraban ya no eran sus hijos. Por eso, mientras estuve en el movimiento armado, yo renuncié a la maternidad. Sofía se casó, ya fue diferente porque ya yo tenía a mi compañero, ya yo no andaba sola, ya sí me sentía como más alegría, más acompañada, porque ya éramos dos que habíamos. Entonces yo me sentía ya me sentía con más ánimo. Quedé embarazada, tuve mi primera hija, a los 7 meses me fui a tenerla a ella, porque yo pensé tenerla por allá, pero no me permitieron. Entonces ya la abuela se la llevó y volví otra vez, me fui. Como es una fuerza de peligro, de guerrilla, que vivían dando enfrentamientos, entonces bebés no se podían tener allá. A mí la muerte causada por la guerra me rompió la vida. Yo llevé a mi hermano a la guerra y verlo morir en combate fue ver la muerte cara a cara. En ese momento se me volvió pedazos la vida, porque yo sentía que a él yo lo llevé a la muerte. En los momentos, en los episodios duros de la guerra, donde en últimas o dispara o le disparan, donde ráfagas van, ráfagas vienen, donde uno tiene que aprender a esquivar y jugar con cualquier obstáculo de la naturaleza, sacarle provecho a todo lo que hay a su alrededor, casi que por momentos uno como que en el fondo de uno quisiera como que en algún momento algo quisiera languidecer porque no es eso lo que uno quiere, ¿cierto? Porque el corazón de uno, pese a estar en la guerra, es por la vida, por salvar la vida, es como un contrapunteo, ¿cierto? Y aflora de manera inmediata el que no. Olvídese, es que es la guerra, sí, y la vida y todo lindo y todo, pero es que la suya, en ese caso la mía, se le va y se me va si no actúo. No, pues los entierros, de eso sí, los entierros eran tristes, porque eso tenía que ser por allá en la pata y un palo por allá, porque imagínese a dónde lo iba a llevar a un cementerio, hacer un hueco y, pues como ya les juraron, donde quiera que uno muere, todas las tierras son benditas. Un compañero caído en combate, uno no lo debía llorar, siempre debía uno ser fuerte
y en vez de tener, ponerse a llorar no debía hacer, era tener valor para seguir peleando. Era duro, sí, la muerte de los compañeros, porque a veces había tiempo de enterrarlos, a veces no había tiempo de dejarlos, muchos compañeros iban heridos y que nosotros los llevábamos, pero que en el camino se nos morían. Es de las experiencias negativas, así que duras que me dan cada vez que las recuerdo. Si no haber podido, no haber podido estar al lado de mi madre en su enfermedad y en sus últimos momentos, que tanto que ella lo anheló y quería que yo estuviera a su lado porque tenía mucho tiempo que no la veía. Y de pronto ella quería reconciliarse conmigo porque estábamos muy, muy distanciadas. Y yo siento pues que se perdió como esa oportunidad. Entonces mi corazón se llena mucho de resentimientos. La guerra, hay que guerrearla, pero de otra manera. A través de política, educación, de muchas cosas más que se puede guerrear. Pero a través de armas no, porque hay muertes. Y donde hay muertes no hay nada. Se acaba todo. Llegar a la conclusión de que eso mismo, ese cambio social en el que siempre hemos creído, era necesario abordarlo por otro lado, quizá porque se agotaba el entusiasmo por el uso de las armas o porque, como yo digo, en algún momento se nos militarizaba la política, cuando la razón de ser de la vida misma son las transformaciones a través de la política. Pues ese cambio de vida tan radical es un morir y volver a nacer. Saber que uno hoy estábamos juntos, ya mañana todo el mundo por su lado y quizá uno no, hay muchos compañeros, no nos volvíamos a ver, no nos volvíamos a encontrar, entonces fue como lo más triste. Cuando se da ese proceso de desmovilización, y realmente así como yo me fui cuando era Susana y pasé a ser Dayana, me fui con las manos vacías sin nada, pues así nuevamente regreso sin nada en mis manos, solamente con mis dos hijos, porque ya no tenía mi esposo falleció en combate y venía pues ya una mujer joven, apenas tenía 28 años, 27 años, algo así, no recuerdo, y con dos hijos, con un corazón bastante endurecido. Y es un momento muy difícil, yo creo que casi nadie entiende lo difícil que es ese momento. Es un momento de mucha confusión, es un momento de caos, es un momento de rearmarse, es un momento muy doloroso que exige renuncias, confrontaciones, incertidumbres, inseguridades. Yo creo que la gente no alcanza a imaginarse lo difícil que es un paso de un tipo de vida a otro. Yo llegué y saludé a mi familia como si nada, pero hoy en día yo sé con mis sentimientos que tengo hoy en día, yo decía, ¿por qué yo no llegué y los abracé y les dije lo mucho que yo los quiero, lo mucho que yo los amo? Pero, o sea, no salían palabras para mí en ese momento ni para expresar esos sentimientos. Yo creo que ni yo misma me daba cuenta que los tenía. Porque eso queda allí guardado, o sea, la vida como Dayana, en todos esos años, que fueron 11 años, se encargó de guardar todos esos sentimientos. Cuando nos desmovilizamos, me dio mamitis crónica, te soy sincera, porque ya fui pues a buscar a la familia, que ya no los encontré, que ya no están, que no sé qué. Para mí fue tenaz. Eso sí, te soy sincera, hasta ahorita me ha dado duro, ¿sí? Para mí un día de madres, uy, no hago sino llorar a veces. Una fecha así como el 31, ¿no? O sea, estoy tenaz. Yo decía, ¿será que habrá dificultad? ¿Cómo será eso? ¿Será que nos matarán?
o yo me ponía a pensar muchas cosas, pero yo le decía, Dios mío, tú eres el único que sabe todo. Dios, yo le pedía a él, porque yo siempre he sido bastante a él. Entonces yo le pedí a él, Señor, ¿será que tú sabes lo que nosotros vamos ahora a hacer? De los momentos de la vida que más recuerdo es el día de la desmovilización. Esa hoguera gigante donde quemamos las botas, las hamacas, los morrales, todo lo que nunca volveríamos a usar. Con muchas compañeras recuerdo que lloramos ante la inmensa hoguera porque sabíamos lo que dejábamos, pero no sabíamos lo que venía. Para mí la desmovilización fue terrible porque eso, yo no podía ni dormir, no podía casi comer, no podía casi vivir en la ciudad, no podía con esas cosas de que te van a perseguir. Bueno, los sueños míos era de que me agarraban, me mataban, pero de esa forma de que me matan, pero yo vuelvo a vivir. O sea, vuelvo a vivir otra vez, que me arrastran y vuelvo a quedar en el puesto, me llevan, me despedazan. ¿Cómo volver a nacer? ¿Cómo volver a nacer? Nosotros estamos muy equivocados los que miramos o los que pensamos que con dar plomo vamos a arreglar este país. Nunca, no lo verán, no lo veremos ni nosotros ni los hijos de nuestros hijos, no lo verán. No verán la paz que tanto anhelamos siempre y cuando sigamos esa política. Aquí este país y este departamento cambiará cuando haya una verdadera inversión social. De lo contrario, no acabará nunca la guerra. Muera quien muera, el foco sigue ahí. Hacer política e intentar la transformación de la sociedad a través de las armas en la Colombia de hoy es imposible. ¿Por qué? Porque las armas son un símbolo de poder y desde las armas se ejerce un poder sobre el otro, sobre la otra. Así que no estás en igualdad de condiciones de generar un diálogo horizontal, igualitario con los otros seres humanos. Cuando se porta un arma siempre se tiene una posición de poder. Y yo creo que la democracia, por lo menos la democracia a la que yo aspiro, es una democracia mucho más igualitaria. Una democracia que permita el diálogo entre pares semejantes. Hoy, mirando desde la distancia de esa hoguera, yo creo que la mejor ganancia de la desmovilización fue no seguirle regalando más vidas a la guerra. Todo este tiempo y todo este acumulado histórico de lucha, de transformación, de vidas comprometidas, inclusive entregadas en aras de las transformaciones que persistimos, digamos, que se deben dar en nuestro país, no han sido en vano. Yo no reniego de la acción política y ni siquiera de la propia acción armada, ¿sí? Yo creo que representaron esfuerzos colectivos de una buena parte de la población colombiana en la búsqueda de democratizar el país, lo alcanzado por la Asamblea Nacional Constituyente, la expedición de la nueva Constitución, el establecimiento de un nuevo marco regulatorio de la vida ciudadana, de la vida política, pues el establecer como condición de nuestro Estado el Estado Social de Derecho, o sea, todas esas ganancias fueron también el resultado de una construcción además colectiva. Nosotros creímos a la sociedad, nosotros le creímos al gobierno colombiano que había, que era una paz que íbamos a firmar y aquí la estamos cumpliendo. Nosotros hemos enfrentado muchas cosas, la educación, el hambre, la vivienda, todo lo que el gobierno nos prometió, nosotros lo hemos enfrentado porque alguna parte no se ha cumplido. Y esa historia que yo tuve a la vez me da fuerza, me da ánimo, fuerza porque
todo el mundo no se le mide eso. Y yo tuve valentía para medírmela a eso. Nunca me la arrugué a eso. Tengo que vivir ahora un presente. Ya lo pasado, no recordarlo, sino dejarlo atrás. Ya viví otra vida que estamos viviendo. Y yo le doy muchas gracias a Dios por eso, porque yo quedé viva, no me pasó nada. Mi cuerpo no estuvo tocado de nada. Y eso es muy bonito. Yo le doy gracias mucho a Dios por eso. Me quedó la vida para contar esa historia. ¿Qué más? ¿Cómo volver a nacer? ¿Cómo volver a nacer? Estudié, me preparé entre los beneficios pues que dio el gobierno, que la mayoría se incumplieron, pero uno de los que yo pude aprovechar al máximo fueron los estudios. Me preparé, hice una carrera profesional, y luego ya hice una especialización también. Yo decidí dar la cara básicamente porque mi vida ha sido siempre abierta. Nosotras continuaremos en la recuperación de nuestra historia. Yo siempre estaré cobijada por las palabras de mi hija, por una frase muy linda que un día ella me dijo: mamá, yo quisiera que la guerra fuera sin armas. Sí, me gustaría coger a mi cucha, abrazarla, no sé, contemplarla, o sea, mira, dedicarme a ella, ¿sí? Porque pues lo que no hice en 30 años, pues por lo menos dedicárselo los últimos días que uno nunca sabe, ¿no? Espero que donde estén, pues que si pudiera saber que me estuvieran escuchando y que, no sé, que se comunicaría con usted, ¿ya? Ahorita mi pensamiento, mi proyección es como trabajar con las mujeres y mirar qué podemos, qué lucha se puede dar, pero no en contra, sino en bien de la sociedad. ¿Qué se puede hacer tanto por las mujeres, hombres y niños que a veces nos toca sufrir en esta guerra? Entonces somos unas mujeres de hacha y machete, que asumimos como nos toque y donde nos toque. Y más cuando hemos sido mujeres que hemos aprendido eso, que tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos, con nuestra familia, con un país. Que no podemos tirar las cosas de la noche a la mañana porque sí. Es un reto formarnos nosotros y ayudar a que este país sea mejor. Para mí, yo creo que yo sigo siendo una guerrera. Mi papel no ha terminado. Yo sigo asumiendo, no con armas ni con nada. Sigo luchando de donde esté por construir este país cada día mejor y por ser una mejor persona. Decir que soy vida fue necesario vestir mis pies con el yugo de mil batallas. Para decir que yo existo tuve que renunciar a la vida, cambiar la humedad de mi cuerpo por el dolor de una herida. Y muy cercana ya al mismo infierno, y muy cercana ya a convertirme en muerte, abrí mi pecho, desplegué mis miedos, mostré mi rostro y volví en silencio para decir que soy vida. Tuve que recordar mis sentimientos, desenmarañar la confusión y preguntarme. ¿Cómo volver a nacer? ¿Cómo volver a nacer, mujer?